que empezar a hablar bien el eléctrico en la parte energética. ¿Y por qué te lo quiero decir? Porque hoy Joe Biden nos va a cambiar la forma a nivel mundial y sobre todo en la relación que tenemos en cómo debemos interpretar la parte energética. Y esto lo voy a dejar este preámbulo, Héctor, si me permites, diciendo, a ver, en México estamos confundiendo la generación de electricidad con la energía primaria. La generación de electricidad no tiene nada que ver con la forma como tomamos de la naturaleza los recursos o las materias primas de ella. Es, por ejemplo, el carbón, el petróleo, el gas natural, el aire y todo lo que utilicemos de la naturaleza es lo que llamamos la energía primaria. A partir de la energía primaria, cuando tú metes tecnologías y los transformas a estos a una forma que puedan llevar energía, esto se llama energía secundaria y es donde viene la parte de la generación de la electricidad. Esto es muy importante que hay que tener en cuenta porque en México estamos utilizando el léxico de que la generación con energías limpias o renovables va a ser lo que va a trascender en el mundo. No, sino va a ser en cómo vas a utilizar la energía primaria y en dónde y para qué la vas a requerir. Esto es importante porque Biden está creando un nuevo mercado energético que no había y en este siglo XXI va a depender mucho de la tecnología y del dinero que tengas para invertir en ella. Y esto lo que estamos hablando hoy se llama lo que comúnmente desde hace 2 años en varios países y sobre todo en la Unión Europea se llama la economía circular. Es decir, tomar la energía primaria, transformarla y al mismo tiempo eliminar la cantidad de contaminantes y utilizar la mayor cantidad de energía primaria para tener energía de una mejor calidad y lograr una eficiencia energética. El problema en México es que solamente estamos pensando en la industria de hidrocarburos, estamos pensando en cambiar una reforma energética, estamos pensando en cosas de corto plazo, pero no de largo plazo. Ya es tiempo, Héctor, que ya empecemos a idear un plan de largo plazo en donde se involucre un balance entre la inversión pública y privada, más que aún hoy estamos viendo que todo el presupuesto que se tiene para el año 2021 no puede cubrir las necesidades energéticas que requiere este país.